Denuncian que desperdicio de agua en la planta de Chembe estaría afectando la carretera. Habitantes de la zona afirmaron que la situación se registra desde el domingo. Ival responde que se trataría de una tubería del acueducto comunitario. Las vías, día tras día, más dañadas, siguen lo mismo, es igual. El cuento de ellos es que el tanque del Ival no tiene nada que ver con el reguero de agua por la carretera abajo, sí. Peña Peñalosa explicó que desde la entrega de la misma son recurrentes las ocasiones en las que se ha presentado desperdicio de agua. También afirmó haber visto movimiento de material y camiones dirigidos hacia las instalaciones de la planta. No obstante, los habitantes indicaron que actualmente no cuenta con un acueducto, debido a que este fue derrumbado por una avalancha hace un tiempo, por lo que tienen una tubería que toma el agua directamente del río. Igualmente, expresaron que ésta se encuentra lejos de la planta de tratamiento, por lo que no tendría nada que ver con los derrames. Tanta plata que le metieron a esos tanques de olival, para nada, porque la verdad, hasta donde tengo entendido, no voy a decir lo que no es. El tanque quedó sirviendo, no quedó sirviendo para nada. La planta de Chembe tuvo un valor de $1,820 millones de pesos. El contrato inicial fue de 1.220 millones. Pero en diciembre de 2023 se autorizó una adición de 609 millones. Nunca hacen nada, la vereda está descuidada, totalmente descuidada, la tienen totalmente descuidada.